Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 27 de marzo de 2016, estamos Alessandro, Leonardo y Fede Fromgel listos para hablar acerca de varias cosas en el mundo del wrestling a una semana nada más de WrestleMania. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR. Y para quienes nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, o por supuesto en arrasdelona.com y soloresling.com. Fede, ¿qué tal? Hola, buenos días. Contento de estar un domingo más acá y dejando, dejando prendido el MixLR para que suene en eco, pero fueron solo, solo un par de segundos. Pero bueno, contento, como te decía, de estar otra vez un domingo en, en directo en Arras de Lona y en una semana importante, ¿no? Los últimos siete días previos antes de Brasilmania, así que tenemos un montón de que hablar. Eso mismo, y bueno, vamos a empezar a hablar sobre todo lo que... Nos espera en una semana hacia Resell pero primero les recordamos que si quieren llamarnos, estamos ahora mismo en directo, pueden hacerlo a través de Skype, entren a su cuenta de Skype, busquen el usuario Arras de Lona todo junto, o también pueden entrar a la web en arrasdelona.com, ahí pueden elegir eh, o pueden hacer clic en el botón de abajo que dice llamadas al directo y entrar aquí a conversar con nosotros sobre lo que ustedes deseen. Y bien, empecemos con el primer tema que es importante a lo que se ha dicho esta semana. Que es un rumor al final de cuentas, porque aún no se sabe esto con exactitud. Pero al parecer John Cena se tardaría en regresar más de lo que estaba originalmente pensado. no Se, se pensaba. Primero, está, estábamos seguros de que no iba a llegar para WrestleMania porque ya era muy poco tiempo para que se recupere. Pero pensamos, pensábamos que la ausencia de Cena no se extendería mucho más. Sin embargo, lo último que se está diciendo al interior de WWE, según lo que sabemos, es que Cena tardaría en regresar. Algunos meses más. Se habla de julio como la fecha de regreso. Uh -huh. Lo cual nos deja con una ausencia de Cena que es ya muy notoria ahora mismo. Y que se extendería por mucho más. Sí, que es una, una lástima porque Cena eh, Pese a sus detractores y pese a lo que fue su época de Superman. Eh, es un luchador que, que siempre da buenas rivalidades. Que está dando muy buenos combates últimamente. Que había revivido el título de los Estados Unidos, por ejemplo. Así que, bueno, o sea, ¿qué, qué se puede decir de, de cine que, que no se sepa, no? Pero Y obviamente, eh, su, su ausencia, como la de Randy Orton, por ejemplo, eh, hacen, hacen notoria esa, esa falta de, de tops, de, de que WWE no sabe crear eh, estrellas nuevas, como hemos, hemos dicho ya en, otras, en varias ocasiones. Entonces, eh, eso es un tipo que, te guste o no, da buenas rivalidades, eh, da buenos combates, da buenas promos y, y llena un hueco muy importante que hoy en día no están sabiendo llenar con, con el resto de, de sus luchadores. Ahora mismo, camino a Resolmina, tenemos ese, esa sensación de que no es un show tan grande y es en parte por. No voy a decir que la ausencia de cine es, es tan fundamental, pero de hecho, el que Cena esté fuera, que esté fuera Randy Orton, que esté fuera Seth Rollins, por ejemplo, nos deja un vacío importante en el roster. Y en el caso de Cena, lo que me parece curioso es que después de tanto tiempo de saber que Cena tiene muchos detractores, que la gente siempre dice que Cena no debe estar arriba más porque ya ha estado ahí mucho tiempo, ahora la gente veo que lo extraña, ¿no? Quiere verlo de vuelta, está pensando en cuándo volverá Cena, se da cuenta de claro. que la ausencia de él ha sido importante. Así que, curioso pensar en cómo los fans ahora... En su ausencia están apreciando el trabajo de Sina y a ver cómo reaccionan cuando regrese finalmente. No, espero que no sea tanto tiempo que esté fuera realmente, porque como digo, esto no es algo que esté confirmado. Pero si es una ausencia hasta Battleground, por ejemplo, hasta julio, es algo que a uno lo deja pensando en cómo harán para resolver la situación que ya de por sí viene bastante mal con Reigns no siendo aceptado como el, el top baby face y con los otros muy abajo, Dinambros Din ahí, pero que no sube del todo. Si no tenemos a Cena de vuelta, la situación en WWE puede extenderse como algo complicado de llevar. Siempre y cuando, bueno, hay que considerar que también luego de WrestleMania vendrá el rock con novedades, seguramente. Pero de todos modos, una figura como Cena, de hecho, su ausencia afecta al show. Sí, sin duda. Y lo que vos decís de que la gente lo extraña ahora es, es la vida misma, ¿no? Uno capaz que valora lo que tiene cuando lo pierde a veces. Ajá. Y... Que, que, es un domingo profundo este, ¿no? Hoy me desperté. Ayer tuve, tuve noche de bar con amigos y todavía estoy en ese ambiente filosófico de demostrador, viste, y, y todo eso. Así que hoy capaz que es una arras de lona así, con, con, mucho pensamiento. Pero no, hablando en serio, eh, uno capaz que se acostumbró a ver a Cina todo el tiempo, todo el tiempo, y incluso a, a molestarse con su buque o con su presencia constante. Pero ahora, cuando falta y, y pasa un lapso importante, se da cuenta de, de lo importante que es. Eh, y, por ejemplo, el, el reto abierto que estaba haciendo de, del US Championship era buenísimo. Uh -huh. Y, si bien podrían haberlo seguido haciendo con Calisto, por ejemplo, no hubiese tenido la misma repercusión. Porque, bueno, por mil razones, ¿no? Primero, eh, por las promos, por, por lo importante que es retar. Y la posibilidad de vencer a John Cena, por más, más del título, es el propio luchador el que le daba esa importancia. Entonces, sí, totalmente, es un una falta importante, y, y vamos a ver cómo hacen para seguir tratando de sobrellevarla. Como vos decís, el, el Rob Posos del Meña eh, es una chance de, de estirar un poco, ¿no? De, de traer cosas nuevas entre los debuts, algunas eh, rivalidades que surjan y demás. Se puede mantener un tiempo, pero recordemos que viene una época baja, ¿no? Después de WrestleMania mm. hay como una, una bajada de interés y es como. que va es a estar difícil. Van a ser meses que tienen que, que jugar bien sus cartas en WWE para, para que tengamos eventos interesantes y, y que la gente se, se prenda al producto. Uh -huh. Para que nos escuchan ahora mismo, tenemos una encuesta en la en el Twitter oficial de Arras de Lona, ustedes pueden ir a, a Twitter, estén arroba ardl podcast. Hay una pregunta para el día de hoy que es sobre un tema que vamos a comentar dentro de un momento. ¿Crees que alguna vez llegue a darse el Steam contra Undertaker? Ahora mismo está ganando el no, pero también están por ahí las opciones de sí y la otra de sí, pero en TNA. Así que estamos en camino a saber cuál es la respuesta que elige, eligen los oyentes. Vamos a pasar a otra cosa importante. Algo muy extraño y es que Daniel Bryan hablando de ausencias ahora Daniel Bryan ha pedido tiempo libre al parecer y ha salido de varias varios compromisos que tenía de cara a WrestleMania no tenía por ejemplo la noche de ayer anoche o el viernes me parece era eh, WWE en el Madison Square Garden hicieron un show ahí y el show originalmente iba a ser la noche de apreciación para Daniel Bryan en el Madison era un evento grande especialmente porque tenía a Daniel Bryan al centro y él ha dicho que, que tenía que necesitaba tiempo libre es lo único que sabemos y ha decidido no estar ahí, no estar tampoco en el, en el access, firmando autógrafos y en esas actividades. Y es muy extraño de parte de Brian. Porque él no. no o sea, sabemos que su condición física es de. Es, es algo grave. O sea, no, no es que ahora mismo esté. Esté muy grave. Pero es algo que. ha decidido salir porque no quiere exponerse al riesgo de, de sufrir una mayor lesión. Pero no es algo que uno pensaría que lo. que tendría que. E impedirle participar en este tipo de cosas. Sin embargo, él ha pedido tiempo libre. Hemos visto que Bri Bella no ha aparecido en, el, en la última semana en televisión, cuando debería estar construyendo esa rivalidad de cara a Reselminia con todas las chicas que, van, que no están en el combate titular. Y sin embargo, no están ni Brian. Brian ya se fue y, y Bri Bella no ha aparecido. Así que es algo muy extraño esto que de pronto suceda. Sí, eh, enseguida empiezan a. Cuando se trata de un luchador como Daniel Bryan. A, la gente ya empieza a, a pensar en, en las posibilidades de, de por qué, ¿no? Buscar las explicaciones Yo, en, en un principio, antes de que se dijera Porque después que salió la noticia La otra noticia que salió era que Que él mantenía uh, muy buenas relaciones con la empresa Y que esto, que, que solo pidió un tiempo libre Que no se sabe bien más No se sabe bien por qué, digamos Pero yo llegué a leer, por ejemplo, por ahí que que había gente que pensaba que iba a ir a, a alguna empresa indie y que iba a tener un combate en otro lado. Entonces por eso se alejaba y desaparecía mm. de estos eventos. Pero bueno, después esta confirmación de que aún mantiene buenas relaciones con, con WWE, creo que, que echa por tierra esa idea. Pero sí, es raro. Eh, tal vez alguna recaída en su salud. Eh, Vaya a saber. Eh, obviamente esperemos que, que esté todo bien. Porque... El en, en papel que tenga Daniel Bryan con la empresa va a, ser, eh, va a ser siempre querido por los fans. Me parece que es un tipo que, que trasciende el ring, digamos, ¿no? Creo que el, lo que generó en los fans de, de WWE y, y del mundo en general, de los de fans del wrestling, va a trascender su trabajo en el cuadrilátero y, y esté como iba a estar en un Access o, o, o el trabajo que haga, siempre va a ser reconocido y, y querido por la gente. Sí, genera preocupación un poco, esperemos a saber más adelante algo más de detalle sobre este tema, y lo que sí se está diciendo es que estábamos hablando antes de que Bri Vela estaría retirándose pronto, estábamos hablando de unos meses que iba a estar en actividad en WWE y luego iba a retirarse para porque tenía el plan de formar una familia con Brian. Y al parecer, a partir de esto que Brian ha decidido no participar en, en los eventos de WWE y demás, se está diciendo que Bella podría retirarse más pronto de lo pensado, tan pronto como el Robos WrestleMania o algo así. Algo que también llama la atención. Pero bueno, si es decisión de ellos, y no hay otra condición, como qué sé yo, un tema de salud de por medio. Y es simplemente algo que dice tiempo libre. Luego me retiro antes de lo pensado. Si es solamente eso, genial, pero habrá que esperar a saber si es que hay algo detrás. Claro, exacto, sí. Lo bueno ahí sería el retiro de Oribela, que, que es más temprano de lo esperado, ¿no? Huh. Eso sería una buena noticia. <laughs> Bien, uh, ahora estamos en, en temporada de Rosalminia y sabemos que hay muchos lesionados en el show, lo cual ha sido complicado para buquear un evento que sea interesante y ha tenido muchos problemas. WWE ha puesto a Shane McMahon para luchar con Undertaker. Y entre los lesionados, ahora parece que se va a añadir a la lista Luke Harper, y es que ha sufrido una lesión de rodilla, al parecer que sería una lesión seria, y según se dice, lo tendría fuera por aproximadamente seis meses. Lo cual es, primero, que es muy. Es lamentable para un luchador lesionarse cuando está tan cerca Roselminia. Eso primero. Y, bueno, en el caso de Harper, tener que perderse seis meses es, es también bastante lamentable. Más aún ahora que la Wyatt Family está tomando algo de fuerza. Parece que Bray va a meterse en una rivalidad importante y todo. Así que es una verdadera lástima. Y, bueno, hablando un poco de Luke Harper, últimamente estaba escuchando algo de él. Una, un, él estuvo en el podcast de Chris Jericho. Y estaba escuchando la conversación que tuvieron, es un tipo que, según lo que se estaba diciendo Jericho y todo, es un tipo muy agradable. Habla, habla, sí, <laughs> sabe hablar, no, no solo sabe amenazar, ¿no? <laughs> y es, según lo que se decía en esa conversación, Harper es un tipo muy agradable que a la gente le cae bien en backstage y que además es reconocido por sus compañeros como uno de los mejores luchadores de roster. Así que eso me lleva a pensar que ojalá en algún en un futuro cercano tenga algún push alguna oportunidad, la tuvo en algún momento, fue campeón intercontinental y todo, pero creo que se merece más de lo que tiene, ¿no? Y bueno, esta lesión es, es lamentable porque no solo frena lo que se estaba haciendo ahora con la Wyatt Family, sino también esto de que reciba más oportunidades. Claro, una lesión siempre siempre es lamentable. Y, y aparte, con luchadores que. como este caso de, de Luke Harper, que no tienen eh, capaces las oportunidades o el reconocimiento que, que algunos podemos creer que. Que merece, ¿no? Por su talento. Estas lesiones eh, nos recuerdan a. No sé, viste, que, que pasa mucho en WWE, la, la reacción de Vince hacia los que se lesionan, ¿no? Como, ¿no? Mm. que se lesiona es un. Ah, este tipo es, un, es frágil, o, o no se puede confiar después en él. Y, y justo en esta temporada, que es complicada, eh, eso genera un poquito de miedo, pero teniendo en cuenta todos los lesionados que hay, creo que no hay forma de, de incurrir en ese en ese pensamiento de Vince, porque si no tendría que pensar lo mismo de, de John Cena, de Cesaro, de Randy Orton, de Rollins, no sé, de, de todos, los, todos los que tienen lesiones, que, que es una lista eterna. También eh, decía Adrián Cobo ahora en, en el chat que de Miss está el rumor también de que en un house show eh, se lesionó, pero eso todavía no está confirmado. Pero... Pero bueno, sí, obviamente es una, una pena dejar, pero aparte se, se habla de hasta como seis meses, creo que leí, de, de sí, baja, por sí. poner. Que, que, como decís, no solo le afecta a él, afecta a, a la Wyatt Family. Porque además él, él es el bueno de la Wyatt Family, ¿no? Aparte de Bray. No, él es de lo, de lo mejor, o sea, él y Bray son los que destacan. Claramente el pobre Rowan y, y bueno, y Stroman que. Es un tema aparte, ¿no? Sí, bueno, uh, sobre esto de, de Harper quería añadir algo más. Bueno, esto de la lesión, al igual que con Neville, se hace en un spot, en una participación que no es a priori riesgosa, ¿no? Se, según lo que se dice que pasó, porque fue en un dark match, Harper simplemente estaba dando golpes y de pronto su rodilla parece que le falló o algo pasó. Y sufrió esa lesión, ¿no? Recuerdo que él también mencionó que había sufrido una lesión similar antes. Haciendo una. aplicando una patada en la esquina y que la, la, el, la rodilla de apoyo también colapsó. Así que, lamentable por Harper, esperemos que se recupere lo más pronto posible. Y sí, de hecho, complica lo de la Wyatt Family, como bien menciona Fede, ¿no? Porque. O sea, no es, no es solo el hecho de que ahora Harper se va a perder la oportunidad de tener a la Wyatt Family en una buena posición, sino que la Wyatt Family va a echar mucho de menos a. A Luke Harper, porque si tenemos combates de múltiples participantes, y solo están Bray, Strowman y Rowan, va a ser muy duro para Bray tener que cargar con el peso de ese combate, ¿no? Porque sabemos que Rowan es limitado claro. y Strowman lo es más. Y Harper era el tipo que, disimuladamente, era el que cargaba con el peso de los combates y ayudaba bastante. Así que es complicado, sí. Y esperemos a ver cómo lo resuelven. Tal vez meten a alguien más, quién sé yo, qué, qué sé yo, pero sí, esperemos. Lo, lo, lo que podemos decir es que Harper se recupere lo más pronto posible. Totalmente. Y quería leer un, un comentario del chat, volviendo un poco para atrás para lo de Brian, que dice, defe verdades, que obviamente le mando un saludo, que también tiene que ser duro para Brian tener que hacer estos tours, diciendo todo el rato, como ya sabéis, me ha retirado, etcétera, etcétera, no puedo hacer lo que más me gusta, etcétera, etcétera. Tener que aparecer pero no hacer lo que le gusta porque ya no puede, eh, que es, debe ser duro también para él, en esta época aparte, ¿no? que justo es justo brasileña. Hace dos, tres años estaba en la cima de su carrera, ganando el título y demás. Y es, es un, un aspecto que capaz que no hayamos tenido en cuenta y es interesante, me parece también. Sí, sí, es verdad. Me gustaría ver a Brian en un rol dentro de la empresa como entrenador, tal vez. Pero bueno, depende de lo que él quiera hacer. En su libro dice que no es buen entrenador, lo he intentado antes y no, no puede, pero bueno. <laughs> Vamos a hablar del tema que tenemos en la encuesta, que por cierto va ganando aún el no, y es Sting contra Undertaker, porque primero que Sting ha dicho, porque la semana pasada estábamos hablando de que Sting estaba cerca de retirarse, el rumor era, era ese, pero Sting salió a decir a, a TMZ que su cuello no está tan mal y que su retiro por el momento no es oficial, él no se ha sometido a la cirugía que le dijeron que tenía que someterse y según el diagnóstico dice que... No es tan grave como parecía. Así que Sting deja abierta la posibilidad de volver. También en otra entrevista dio a entender que le gustaría mucho el combate con Undertaker. Sea en algún WrestleMania, tal vez. Le habría gustado estar en este, por supuesto. Claro que el plan no apuntaba a eso, pero de todos modos le gustaba la idea de, de luchar con Undertaker en WrestleMania. Así que la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Será posible ver alguna vez este Undertaker contra Sting? Que es un combate tan rumorado que los fans quieren ver es un combate soñado por tanto tiempo ¿qué te parece Fede? ¿será posible o no? y bueno yo creo que en el universo de WWE todo es posible ah. vamos a ver un, un Hell in a Cell de Undertaker contra Jay McMahon en el 2016 así que ¿por qué no ver un Undertaker de Sting en el 2017? ¿no? o sea yo creo que eso es un, un, un ejemplo vimos un un Bret Hart contra Vince hace unos años también o sea WWE es un mundo de, de ensueño, una realidad alternativa donde puede pasar cualquier cosa. Así que. Eh, no me parece raro. Aparte, es un. Un Dream Match, obviamente, eh, a esta altura, más en, en papel, digamos, que en lo que puede ser en el ring. Pero. Que mucha gente. O sea, yo me sorprendo todavía de, de la reacción con, con Shane, ¿no? De, de la gente que se emociona y, y que espera el combate y que espera ver. Que haga alguna de sus locuras, algún salto desde no sé, la cima de la celda o alguna cosa. Entonces, yo me imagino que si la, la gente todavía ve así un combate de Shane, Sting, por más que tenga cincuenta eh, y pico de años, también, o sea, va a generar una reacción mucho mayor. Y, y este enfrentamiento, que es tantos años rumorado, tantos años esperado, podría darse y por más que. Muchos pueden criticar la edad y demás, el estado de los dos. Yo creo que, que sería importante y obviamente eh, muy llamativo para la gente. Yo lo veo así, mira, eh, según se dice, si se llega a realizar, la idea es que, claro, tenemos el hype tan por los cielos que seguramente veremos el combate, y como son dos tipos que ya tienen una edad, no será un combate que esté a la altura de las expectativas y seguramente la gente saldrá decepcionada. Pero yo lo veo más como... Los fans saben que Undertaker y Sting están ya bastante mayores. Así que si el combate se llega a realizar, yo creo que estarían dispuestos a perdonar lo que, lo que se pueda ver. No creo que sea un combate horrible. Será un combate decente seguramente. Y los fans lo aceptarán como lo que es y creo que no exigirán más porque entienden que la situación de ambos físicamente no es la ideal. Eso es lo que creo que, que sucedería si es que se diese el combate. Pero yo realmente dudo mucho de que esto suceda. Primero porque Sting... A pesar de sus declaraciones, yo creo que no va a volver al ring porque esa lesión fue bastante grave, a pesar de lo que pueda decir él. Así que por ese lado, pienso que ya podemos ir descartando las, la posibilidad. Aunque quién sabe, pero yo es lo que personalmente creo. Y sobre Undertaker, me imagino que ese combate sería interesante para hacer el combate de retiro, finalmente el Dream Match. Pero no sé qué es lo que realmente se esté pensando con él y cuántos más resermines le quedarán porque también está el tema aquí con Shane de que si, si pierdes el último WrestleMania y si gana, no sé cuántos más hará si estamos en Texas el WrestleMania con más asistencia no sé qué es lo que, lo que querrán hacer con él pero yo si tengo que adivinar si tengo que hacer una apuesta de si vamos a ver este combate o no, yo me quedo con el no me quedaría con el sí pero en TNA pero creo que más, más seguro es el no <laughs> no, no, está bien yo, yo me quedo con el sí, creo que como te digo, en, en WWE puede pasar cualquier cosa y estoy de acuerdo en que la gente eh, Sería eh, Considerada no es la palabra Pero que sabría habría que esperar de ellos dos Y que ellos no decepcionarían Ahora voy a hacer algo horrible Que es eh, Decir algo que no me acuerdo de los nombres de la gente Pero <laughs> eh, en, en la lista de Bochameña del año pasado Hubo una lucha de dos eh, luchadores veteranos japoneses Ajá, Akebono Y llama. Está, Eso mismo eh, que bueno, que eso sí fue horrible. Yo no creo que ellos hicieran algo así, por ejemplo. O sea, es lejos de eso. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, veremos qué sucede con eso en el futuro. Además, tenemos primero lo de Undertaker ahora con Shane. Y ahora que has mencionado lo de Shane, a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Estamos hablando de que hay muchos lesionados ahora camino a WrestleMania Tantas lesiones que han dañado mucho el show y han dañado mucho el producto en general de WWE. Sin embargo, tenemos primero un combate de, de escaleras con siete participantes, en lo que seguramente veremos spots duros. Tenemos también un combate sin descalificación con Brock Lesnar y, y Dean que Dean va a sacar una motosierra, creo. Y tenemos además ese combate de Undertaker contra Shane en Hell in a Cell, y están promocionando la idea de que Shane es un tipo que no, no le teme a nada, que se lanza desde, desde el techo de las cosas. Así que, no sé, si de, no sé si preocuparme porque no están cuidando a la gente ahora con tantas lesiones, pero es curioso de ver que hay tantos lesionados y sin embargo tenemos tantos combates que pueden poner en riesgo a los luchadores que están activos. Sí, no, no lo había pensado, pero es cierto, la cantidad de lesionados que hay y la cantidad de combates que, que implican riesgos también que hay. Pero bueno, ponerle en el ladder match la mitad de los luchadores que, que están, si se lesionan, no, no pasaría nada grave, ¿no? <laughs> Más allá de por, por ellos mismos, ¿no? Que sería una pena. Eh, estoy tratando de, de que no suene tan mal lo que acabo de decir, no sé cómo arreglarlo, me pasa todo el tiempo. Pero <laughs> bueno, eso. <laughs> no, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y curioso que Zack Ryder haya sido el tipo que salió avante en SmackDown, ¿no? Me imagino que tienen que construir algo de, de credibilidad para él porque llega de la nada. No, pero es, es imposible. <laughs> Hay gente que se queja de Sin Cara, ¿no? Pero yo pienso que Sin Cara es el tipo que, de, los, esos, de esos tres de Stardust, Sin Cara y Zack Ryder, es el tipo que más se merece la oportunidad. No solo porque es talentoso, sino porque en televisión ha estado en una buena posición, ha sido campeón de... No, no ha sido campeón de pareja, pero ha estado con Calisto, ha dado buenos combates, mientras que Stardust y, y Zack Ryder han estado desaparecidos. No, y, y cuando, Bueno, Zack Ryder, tremendamente desaparecido y Stardust venían perdiendo una rivalidad con, con Titus, ¿no? Con el padre del año y enemigo de Vince ahora <laughs> eh, y, y horrible es el es el tipo que eh, Stardust ¿no? que hizo, que un combate con Sammy Zayn Sam fuese feo o sea entonces ahí ya tenés un, un um, eh, como es un ay un suceso reciente negativo con, con Stardust ¿no? igual bueno, el Zack Ryder que no sé en qué estaba no sé si estaba ah estaba en NXT con con el, el, y... con el horrible, más horrible sí. Hablemos más de WrestleMania ahora hablando de estos combates titulares. Y es que un combate al parecer no será titular. Y es Nudei contra League of Nations. Que por el momento estaba pareciendo que todo apuntaba que sería un combate por el título de parejas. Los equipos están retando, obviamente uno, uno de los equipos es el campeón. Así que todo llevaría a pensar que sería un combate por el título de parejas. Pero al parecer no será así. Y el título no estará en juego. Bueno, eso, eso del título, yo se lo tenía anotado para más tarde. Eh, no entiendo. Ahí la verdad que no entendí por qué lo sacaron. Porque obviamente una lucha con un título en juego es mucho más atractiva. Y genera mucho más interés. Eh, ya se han enfrentado eh, New Day con League of Nations en distintos combates. Con eh, distintas combinaciones dentro de, de los equipos. Han habido eh, victorias de un lado, victorias del otro, y estaba bueno que esto fuese un poco decisivo, ¿no? Y que tuviese algo tan importante como los títulos, y que eh, uno sintiera que New Day está contra las cuerdas, realmente, que podría perder los títulos, que podría ser el momento de, de la League of Nations de establecerse como un estable fuerte, eh, que, que se vienen reponiendo, ¿no? De, de toda la mala imagen que tuvieron, sobre todo a, a manos de Roman Reigns, ¿no? Por el, el buqueo, que, que eran básicamente. Pisoteados todo el tiempo... Pero ahora... Sin el título me parece que pierde... Pero... No sé... Un... Porcentaje altísimo del interés... Porque... Que... Es lo que muchas veces pasa... Que, que pensamos... ¿No? Y cuando vemos un combate... Si importa o no el resultado... ¿No? Este, este es uno de esos casos... Si era por los títulos... Es un combate que vos querés ver... Querés saber quién va a ganar... Querés saber si New Day... Si New Day retiene... Quiénes son sus nuevos rivales, qué podría pasar al otro día, si la League of Nations gana, qué puede pasar, la revancha, etc. Ahora si gana New Day, no importa, si gana League of Nations, no importa, es un combate de Raw, de SmackDown, de, de cualquier semana, y es lo mismo. Lo mismo que la nada. Mira, acá estoy leyendo en www.com, en la página de WrestleMania de los combates, ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para, para poder leer algo en la página nueva de, de WWE? Se me ocurrió poner racetin.com en el navegador y salió, ¿no? Increíblemente. Ah, oh Así que aquí está. Y en el combate de Day contra el League of Nations, lo que dicen es estos dos equipos van a enfrentarse por la supremacía de la división de parejas. Y yo me pregunto, si no está el título en juego, ¿qué significa el título? ¿El título acaso no significa que está la supremacía de la división de parejas? Porque el título es algo aparte de la supremacía, eso claro. no tiene nada de sentido. Pero es lo que dicen aquí, el título no está en juego, lo cual es muy extraño porque, como digo, sería lo lógico. Además, la League of Nations viene de perder dos veces con Nudei, a pesar de que. de que los golpearon luego y todo. Sí, es algo que le quita mucho hype al combate. Hace que, la, que cuando nos ponemos a pensar en el, cuál sería el resultado. Sea menos importante, como dices, no, 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 no significa nada que uno pierda y el otro gane, o que uno gane y el otro lo golpee después, no significa absolutamente nada, así que sí, creo que un error quitarle el, el título, no sé por qué lo hicieron, seguramente están pensando en un final para el combate que sea algo extraño, pero ahí está, decepcionante y nos quita algo que empezaba a llamar la atención y que ahora parece ser un combate más. Claro, aparte venía bien, la rivalidad venía aumentando en... En su intensidad, ¿no? Después de esos brawls post-combate o, o previos, como hubo también la otra semana. Eh, entonces, venía bien, venía bien, venía bien. Y le sacan esto que es como que... Ah, veníamos tan encaminados. Y, por ejemplo, una posibilidad de, como dicen acá en el chat, eh, que le, les huele a, a debut de cierto nuevo stable. stable eh, mm. su supongo que, por ejemplo... Algún club, ¿no? Podría ser. Ah, un club con, con <laughs> algunas balas. Ahí va, por ejemplo. Eh, si fuese por el título y se meten y, y hay no contest o algo así, también funcionaría. Ya, ya estamos, o sea, tirando ideas, cualquier cosa, ¿no? Pero por decir algo. Entonces no, no entiendo, o sea, va a haber que esperar el domingo a ver si, si en el combate mismo se explica por qué no quisieron, no sé, que gane, capaz que quieren que gane League of Nations pero que no tengan los títulos y para que tengan una rivalidad por un lado con otro equipo y New Day siga con otra rivalidad por el título por otro lado y tener a la vez dos rivalidades, no sé. O sea, realmente solo nos queda esperar al, al domingo y ver si, si el combate mismo explica este cambio que a priori suena mal y quita, quita interés. Yo solo estoy esperando ese combate para ver cómo será la entrada del New Day, no me imagino que entrarán en un unicornio gigante o algo, al menos eso será entretenido de ver. <laughs> Pero el combate creo que ha, ha perdido mucho, mucho interés. Ahora que estamos hablando de WrestleMania, estamos por supuesto en la última semana desde WrestleMania. El próximo domingo es WrestleMania. Va a ser un show bastante largo y seguramente tendrá algunos buenos combates. Y lo estaremos revisando aquí, por supuesto. Y ahora que estamos en la última semana, Fede, mañana es el último Raw. Estamos en, este, en esta última oportunidad de WWE para generar algo de hype. Para convencernos de que el show será interesante, será decente de ver, ¿qué crees que debería hacer WWE en esta última semana para llamar tu atención, para decirte que esta WrestleMania no va a ser tan desastroso como parece? Bueno, primero lo que traté de, hacer, de poner algunos puntos en, en mi libreta. No llegué a muchos porque a esta altura está todo el pescado vendido, digamos, como se dice uh -huh. acá. Pero preciso un buen careo, de verdad, entre Triple H y Roman Reigns. Que no sea eh, la aparición batmanesca de la semana pasada, que, que nos dio mucha risa. Que no sea un brawl como el de la semana anterior, que lo mejor fue el tacho de basura volador y el árbitro que se cayó por el camino. Que, que el tema de charla no sea lo mal que vendió Triple H y los golpes en la mesa, por ejemplo. Un brawl... Similar al de, por decir algo, al de Brock The Undertaker hace un tiempo. O no necesariamente un bro pero por lo menos un careo eh, que, que te deje con ganas de, de decir: Bueno, no, quiero ver realmente este domingo cómo Roman Reigns se va a vengar de, de Triple H, de todo lo que hizo. Triple H hace buen, promos buenísimas. Mm. Cuando no está tan guionado como. Hablamos hace un par de semanas, ahora no me acuerdo precisamente cuál fue la promo, pero que hubo una promo que fue aburrida de Triple H. Que ah, la que decía que odiamos a nuestros jefes y no tener, nuestra esposa es, nos deja, ¿no? Que era eterna y se veía guionada y no, no, no quedó buena. Pero Triple H, dejándolo ser, ¿no? Que, que es un, un genio hablando, generando así buen hit. Un Roman Reigns que aparezca y diga... Algo similar como su intervención con... Stephanie la semana pasada... Que venga así de, de pesado, digamos... De bravucón... Como le sacó el... <laughs> me río, en el chat ponen... Que Triple H y Roman se jalen el título... <laughs> como el caleo con Brock Lesnar... No, ese no sería el camino... Pero eso, que, que potencien... Lo, lo bueno de los dos... Eh, en cuanto a promos o en cuanto a enfrentamientos... El buen micro de Triple H una intervención así dura de, de Roman Reigns y capaz que por favor sí un brawl decente aunque sea en el entorno del ring... no tiene por qué irse a backstage no tiene que haber autos de por medio ni ni entradas fantasiosas eso por un lado me parece que estaría bueno para, eso, para yo, yo te agrego eso de Triple H y Roman Reigns que me gusta la idea de un buen careo me gustaría que Triple H como es un tipo que sabemos tiene la libertad para decir cosas y lo ha hecho en el pasado Puede hablar un poco a Roman Reigns acerca de que los fans no lo quieren del todo, porque por el momento la estrategia de WWE ha sido ignorar el hecho, ¿no? Y aparte vamos a estar en Brooklyn y WWE hasta este momento dice, eh, Stephanie sale a decir la promo, sí, ustedes aman a Roman Reigns y escuchamos a los abucheos al fondo. Sería más interesante que Triple H le dijera a Roman, mira, la gente no, no cree en ti, la, la verdad es que no no tiene confianza en ti, no cree que puedas hacerlo. No Me mezclando un poco del kayfabe con la realidad. Para que sepamos que nos escuchan, ¿no? Porque WWE nos ignora, o ignora a los fans, en todo caso, a los fans que están en la arena. Y sería interesante que Triple H metiera un poco de ese elemento. Y que además de ser el combate en el que Roman Reigns se corona, ¿no? Se corona por tercera vez, pero se corona en WrestleMania. Sea el combate en el que, en, al menos en el papel, le pruebe a los fans que realmente es capaz de vencer a Triple H y es capaz de dar un buen combate. Sí, sí, me parece. <coughs> es una, una buena idea. Eso de, de mezclar la realidad con, con el KFA. Cuando salía Triple H y CDP, sí, se hacían Phil y Paul, ¿no? Claro. este Aparte de eso te iba a decir, Triple H le queda muy bien hacer eso, así que estaría bueno, adhiero a Después, yo había notado lo de los Tag Team Championship, eh, que estuviesen en juego, le, le iba a dar más valor, pero recién lo acabamos de, de hablar todo, así que simplemente lo, lo repito. Algo que comentamos, creo que el lunes o la semana pasada, una estipulación al Chris Jericho AJ Styles, en caso de, de que se confirme, que es muy, muy, muy probable. También lo habíamos comentado, después de, de tres enfrentamientos que no estuvieron a la altura capaz de lo que uno espera de ellos, eh, si va a haber un cuarto, una estipulación que, bueno, capaz que ahora ya hay varios combates con estipulación, sería complicado. Si eso estaba pensando, si es una estipulación, me imagino que no tiene que ser una estipulación hardcore, ¿no? Que repita claro. lo que está en el resto del show. Tal vez, no sé si dos de tres caídas, o Ahí va, no sé, por no, si, si sumisión nada más, o o algo que le agregué. Creo que dos de tres caídas estaría bien, pero hemos visto uno hace poco, así que de todos modos creo que estaría bien. Y bueno, eso fue lo que se me fue ocurriendo así en principio. Uh -huh. eh, a También ver... lo que me gustaría es ver a Dean Ambrose teniendo un papel más importante, o sea que le gane limpio a alguien que se vea como un tipo que es capaz de hacer algo porque en las últimas semanas se ha visto simplemente que Lesnar lo destruye y luego él, él pierde por descalificación contra Bron Strowman y se ha visto muy mal a Ambrose, o sea, se pudo haber visto mejor a pesar de lo over que está. Así que quiero ver a Ambrose un poco mejor en el ring, verse haciendo algo importante y que luego le plante cara a Lesnar y que terminen viéndose un poco más igualados, ¿no? Que Ambrose a pesar de que es el underdog no se vea tan tan indefenso al lado de Lesnar. Oh, claro, es que un buqueo como el, el, el main event de la semana pasada estuvo bastante mal, ¿no? o sea, lo, lo hablamos en su momento, pero ese Dina Ambrose Brown Strowman cuidando a, a un Brown que, que no está en nada, no está en ningún combate, no está buqueado, que, que lo cuidan porque le tienen fe, porque es monstruoso y gigante, cuando tenés en... Tenías en 13 días desde este lunes, ¿no? Desde el lunes pasado, quería decir. Tenías a Dean Ambrose contra la Brock Lesnar, entonces... Él, creo que lo, lo dijiste vos en su momento. Dean Ambrose no puede ganarle a Braun Strowman, que es un mmm, tipo que está muy verde, por decirlo de la mejor manera. Tiene que usar una silla. Es que en, en realidad ni siquiera es que se vio forzado, o sea, fue como que en un momento digo... Se lo que ese baile va y le, le empieza a pegar, tampoco se está viendo totalmente dominado, pero un, un final limpio contra alguien de peso, y no no, eh, no Strowman, es lo que precisa, un, un también un careo de que salga bien parado, porque hasta ahora yo creo que nadie puede dar ganador a, a Dean Ambrose, eh, pensando en cómo se está buqueando, ¿no? después lo que piense cada uno, lo que, lo que quiera apostar, digamos, bueno. Se ve, pero... ¿Cómo lo están vendiendo? No, no es rival de Lesnar. O sea, es, es demasiada la diferencia. Y bueno, sobre lo demás, ya... Por ejemplo, Raiva contra Kalisto no tiene solución. Ya habrá que ver nomás el combate. Contra <laughs> Dulis también ya está demasiado quemado y no, no ha generado ningún tipo de interés. El combate por escaleras no necesita nada. Simplemente va a ser un buen no. combate. Así que bueno, estamos en camino a WrestleMania. Tenemos algunas cosas que deben quedar bien desde mañana en Raw y ya estaremos hablando al respecto y por supuesto la próxima semana haremos la previa de WrestleMania. Así que bueno, veremos qué sucede, ¿no? Y no hemos hablado de lo que se podría hacer con Undertaker y Shane, ¿qué se podría hacer ahí? Estoy pensando oh. en no sé, ya sé, me parece que se ha hecho todo lo que se podría haber hecho y a pesar de que están programados para aparecer mañana, no me imagino qué, qué pueden hacer, ¿no? Si ya se ha retado, ya Undertaker atacó, ya Vince le dijo perra Undertaker, no hay mucho más que hacer, pero ahí están. No, eh y... Es cierto que van a aparecer mañana. Yo creo que Undertaker va a reaccionar al a anuncio de, de Vince, porque hasta ahora mm. solo fue, solo la habrá visto en su casa, pero no. <laughs> o se habrá enterado al otro día, porque no sé en Estados Unidos qué hora es cuando, cuando dan, dan Raw. pero capaz que era tarde. Y Undertaker es un señor mayor, capaz que estaba durmiendo y no. no, no se a ver, tre tres horas de Raw, Undertaker. Claro, <laughs> apenas la vemos nosotros don a baberet que, que está hace tanto tiempo en el negocio pero supongo que eso tener un enfrentamiento con Vince por haberlo llamado perra y por haberlo puesto en esta situación tan complicada y yo de vuelta un, un careo entre los tres algunas espero que eh, más parecido a a lo que hubo la última vez cuando estuvieron Vince, Jane y Undertaker que fue cuando Jane eh, creo que se terminó recibiendo un chokeslam Uh -huh. y, sí. y le dio unos golpes horribles a, a Taker uh -huh. eh, Algo más similar a eso Pero me gustaría, por ejemplo Eso sí, ahora pensándolo en voz alta Ver a Shane mejor eh, Que termine él eh, como ganador de, de este de un posible careo, digamos ¿no? Que si, si se llegan a ir a las manos que, que veamos algo mejor Porque las dos veces que vimos a Shane Golpeando gente Fueron un poco... Tristes, por decir algo. La vez de los guardias de seguridad. Y esta vez que, que atacó a al Taker, por ejemplo, no sé, que le haga una llave, ahora que se supone que está entrenando Jiu -jitsu y demás, que, que fue lo que mostraron en el video, estaría bueno, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Sí, sí, sí. Habrá que esperar a ver qué es lo que hacen mañana y tendremos mucho que hablar sobre Shane y Undertaker la próxima semana. Así que algo de hype hay solo para la discusión de ese tema, de, de ese combate. Les recordamos, por supuesto, que estamos en directo. Pueden llamarnos aquí al programa a través de Skype, buscar el usuario Arras de Lona todo junto y buscar también el, el botón en la web en la parte de abajo que dice llamadas al directo para entrar aquí y hablar sobre lo que ustedes deseen. Y por supuesto, si les gusta este programa, seguramente les encantará el resto de contenido en arrasdelona.com. Tenemos episodios nuevos todos los días, hablando de programas de televisión: Raw, Smackdown, Ring of Honor TV, Lucha Underground, Impact Wrestling, NXT. Tenemos pay-per-views, tenemos noticias, tenemos de todo en la web. Hay un foro. Así que vayan a la página y suscríbanse. Nunca se quedan sin contenido en arrasdeluna.com. Y no solo tienen acceso a todo, sino que también nos ayudan a mantener todo esto funcionando. Vamos a. Me parece que hay una llamada por aquí. Vamos a ver quién está. Uh, tenemos a Carlos que está queriendo entrar. Carlos Paucar, Paucar Pura. A ver. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Hola, cuéntanos, ¿qué quieres para nosotros hoy? Ah, es, una, es una pregunta, pues el, son dos. Pues en Ajá. una. ¿Qué expectativas tiene para este Lucemenia y el Takeover Dallas? Ajá, a ver. Eh, si hablamos en comparación, primero, yo pienso que Takeover Dallas viene mucho mejor, construido con mejores rivalidades y mejor llevado. Y además, por cómo están los combates diseñados: o sea, está Sami contra Shinsuke Nakamura, está el Samoa Joe contra Finn Balor, Asuka contra Bailey. Creo que va a ser un evento muy, muy bueno. Me atrevería a decir que puede ser el mejor show del fin de semana de Rosalminia, no solo comparado con Rosalminia mismo, sino que también con los shows que hagan empresas independientes. Así que estoy con mucho hype para Takeover y pienso que no me va a decepcionar. Y en, en, el, en cambio, cuando hablamos de Rosalminia, ahí tengo un poco más de reservas, ¿no? Pienso que va a haber combates que van a estar muy bien, como el combate, el Other Match seguramente será un buen combate, ella y contra Jericho. Seguramente también el. El mismo Dean Ambrose contra Brock Lesnar puede ser un buen combate. El mismo Roman Reigns contra Triple H puede ser un buen combate en el ring, a pesar de lo raro que sea el público. Pero creo que en general va a haber momentos en los que voy a sentir como que lo que estoy viendo no es tan importante, como hay combate por parejas de los Usos y Dudley's, como alguna otra cosa por ahí. Pero lo que yo puedo decir es que a pesar de todo lo que se esté hablando de WrestleMania, de que es un show que tiene muchos fallos, creo que en el ring va a cumplir. Eso sí lo puedo decir. No sé si tú piensas igual, Fede. Um, creo que sí, creo que lo que va a pasar es que NXT va a tener probablemente combates mejores. en cuanto a lo que veamos en el Ring. Pero que WrestleMania, en cuanto a, a lo espectacular, va a ganar siempre. Porque. Yo creo que es como que. uno ve WrestleMania y no puede solo ver los combates. Uno ve las entradas. Eh, las apariciones de las leyendas eh, todo entonces lo, los videos que son buenísimos los videos esos hype con las canciones que casi todos los años son, son geniales entonces como evento probablemente los sea más espectacular en ese sentido como global pero yo estoy seguro que en combates va a ser mejor el takeover y tengo muchas ganas de verlo es más yo todavía no sé con mis amigos ¿Qué me voy a juntar a ver? Si, me, si los voy a invitar a mirar Takeover, los voy a invitar a, invitar a ver Brusilmeña, a ese punto. O sea, de que gente que no es asidua, no sé qué prefiero mostrarle. Y, y es, eh, es importante, ¿no? De Que, que con, comparar un Takeover con Brusilmeña, con que uno que no se decida, me parece que, que demuestra cómo están ambas cosas: lo bien que está uno y lo, lo mal que está la otra. Uh -huh. Me parece que Carlos. Carlos, sí, dinos, ¿algo más? No, nada más, esas preguntas queda ser nada más. Ok, Carlos, cuídate, un saludo. Saludos, cuídense. Chau. So. Bien, sí, Takeover viene muy bien y pienso que. Es el, es el show que creo que estamos esperando lo, el, en cuanto a, a la calidad del show para la gente que estamos. O sea, cuando estamos pensando en un show que va a cumplir de todas maneras, pienso que Takeover es la respuesta, ¿no? Y eso de mostrarle un show u otro. Creo que Rosserminia sería más adecuado por el hecho de que es más espectacular y más grande y todo. Pero depende de, de, de quienes vayan a verlo, ¿no? Si son fans que pueden, eh, pueden apreciar un poco más del, del trabajo en el ring y eso, creo que Takeover sería una mejor respuesta. Yo vi con ellos eh, un takeover, ahora estoy intentando recordar cuál. Eh, no, claramente no lo voy a recordar, es un, un intento totalmente en vano. <laughs> El, el previo a Japón ahora no, no me acuerdo oh, cuál fue wow. pero será Owens contra Sami en el main event porque en, en Japón pierde el título Owens ah, ahí va está sí ese y, y me, me sorprendió me sorprendieron muchas de sus reacciones por ejemplo de del trabajo en el ring de de, de Owens por ejemplo y eh, me acuerdo que le llamó mucho la atención a las luchas de, de mujeres entonces, yo cuando mi miro wrestling con gente que no es asidua, eh, es interesante de tratar de ver las reacciones y demás. Ajá, sí. Este, yo ya he visto WrestleMania con algunos de ellos, entonces, por eso está, está la duda: de, de repetir un takeover, que, que tiene gran pinta de ser un, un tremendo evento, o ir por la segura que es WrestleMania y su espectacularidad. Ajá. Sí. Bueno, eso es lo que viene el, el próximo fin de semana que va a ser interesante. Tenemos a Adrián en la línea. Adrián, hola. Hola. Hola, hola ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, eh, estaba Fede hablando de que no sabías que invitar a su, su amigo para ver NXT o, o WrestleMania, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y el otro día hablando con un amigo que no es hardcore, solo WWE. Y decía, es que Triple H se está equivocando con NST y dejando que, que no sea un territorio de desarrollo y haciendo takeover y demás. Y dice, y está opacando al roster principal. Digo, bueno. Digo, cuando. Digo, lo está opacando al roster principal porque se hacen mucho mejor las cosas, no porque sea un territorio de desarrollo, ¿no? Digo que. Digo que sí. Es verdad que se ha perdido un poco ese espíritu de territorio de desarrollo, ¿no parece? Y ahora. Casi, casi. Voy a ponerlo muy entre comillas. Parece una tercera marca más que un. Una segunda marca, más que un territorio de desarrollo. Uh -huh. sí Que ese, ese cometido es se ha centrado más en el performance center, a lo mejor. Sí, lo que sucede con NXT es que ahora están queriendo desarrollar. O sea, la, la idea era tener el performance center para desarrollar nuevas estrellas. Y lo que están haciendo con NXT. Es que están combinando a gente que sale del Performance Center, como un Baron Corbin, por ejemplo, con gente que viene de la índices y tiene mucha experiencia. En parte porque, para de cara a, lo, a la gente que está pendiente del negocio de WWE, los inversores, por ejemplo. Ellos no están muy enterados de las cosas, así que puede salir WWE a decirles, miren, este es el producto de nuestro Performance Center. Y les ponen a Sammy Zayn, a Fin Balor, que son tipos que vienen de experiencia de muchos años. Pero la gente no lo sabe, así que compra lo que les dicen que es producto del Performance Center y ellos mismos están vanagloriando de que NXT ha generado talento cuando en realidad es talento que han cogido de afuera. Eso primero. Y lo otro con NXT es que es como un, una especie de. como un, un, un lugar en el que Triple H puede experimentar porque a la larga Triple H va a tomar el control de la empresa. Así que es, un, es un, como su experimentación. Para saber cómo se tendría que desarrollar él al frente de una compañía, hacerla funcionar, crear talento, además ahora que está yendo de gira por varios lugares, también vender shows y hacer dinero. Así que Triple H también está, es una experiencia para él como el jefe de algo y por el momento va bien. Claro que es muy distinto llevar NXT que WWE porque hay condiciones y es más fácil hacer que una empresa como NXT sea exitosa porque hay menos condiciones de fuera y menos menos presiones. Pero sí, es, es un territorio que ya no es de desarrollo, sino que apunta a varias otras cosas. No, es que ya desde la, la entrada de luchadores como Austin Aries, eh, Samoa Joe, que, que no van a no vienen a entrenar, a crecer, capaz que ni siquiera eh, vienen a adaptarse a su estilo. Porque, por ejemplo, eh, Kenta, ¿no? Hideo Itami, eh, Nakamura, sí precisan adaptarse al estilo... WWE, pero luchadores de TNA, no tanto. Entonces son luchadores que vienen a, a traer nombre, a traer gente, a traer eh, eh, esos espectadores, y, y sí, ahí pasa a convertirse ya como, como dice Adrián, eh, más en una marca que, que en un terreno de desarrollo. Claro, es que claro, eh, mi amigo este no, eh, como he dicho, no es fanharco, y sigue teniendo la idea de que en este. El desarrollo, que, que ahora está avanzando, pero que sigue siendo desarrollo. Pero, y ven hombres como Kenta, Shinsuke, Nakamura, Austinari, eh, Samoa Yo, que son gente que conoce, que no ve, pero conoce y dice: Dice algo, me están vendiendo mal, que esto no es desarrollo. Y, y claro, se lo intenta explicar, bueno. pero si no ve el producto, difícilmente lo, lo entiende o no, no conoce ese trasfondo de que necesitan gastarse, aprender inglés, o como Nakamura o Kenta. Es interesante eso, ¿no? De que la gente de fuera que no está muy metida en el wrestling aún percibe NXT como, digamos, la Liga B, ¿no? La, la, la segunda división de WWE. Es algo que, obviamente, por, por el concepto primero de que el territorio de desarrollo, es algo que sucede, ¿no? Interesante pensar en eso. Sí, por, eh, por eso, que mm, no creo que sea tanto fallo de, de NXT como desinformación de mucha gente, pero uh -huh. en este caso, por ejemplo. Sí, sí. Sí Adrián, algo más que quieras comentarnos hoy. Mm, no iba a comentar una cosa, pero son breaking news de Fede. Ah, así okay. que <laughs> gracias. gracias. Lo dejamos para luego entonces. Gracias Adrián, un saludo. <laughs> Hasta luego. Chao chao. Bueno, en, en el chat ya me, se me adelantaron con, con un breaking news que tenía. <laughs> a ver, primero que, antes de pasar al sí. breaking news, responderle aquí a, a Limes o Limes Limes que nos escribe en el chat. Que pregúntalo en Nakamura si habla inglés o no. Él habla inglés, se puede, puede tener conversaciones, pero no habla un inglés como para hacer promos. Y eso es lo que querrán trabajar con él seguramente. Pero no está tan lejos de estar ahí porque además de saber algo de inglés es un tipo muy carismático, así que me imagino que no será tan complicado. Pero eso nada más. Ahora sí, Fede, anda con tu breaking news. Bueno, em, se acaba de se acaba no, pero se anunció hace unos una media hora, tal vez unos minutos. Que Progress, la, la empresa inglesa que hablamos de semana pasada, que, que hoy tiene un gran evento, que en el Chapter 29, el capítulo 29, que es el 24 de abril, hoy es el capítulo 27, es el cuarto aniversario hoy de la empresa. Así que dentro de dos eventos, el 24 de abril, van a haber dos eh, combates clasificatorios para las Global Cruiser White Series de WWE. Ah. Oh, wow. Todavía no hay luchadores anunciados. Pero bueno, es interesante eh, esta, esta relación entonces que, que establece ahora Progress Wrestling con, con WWE. Y, y es la, la realidad de, de este proyecto, ¿no? De las series eh, de Global Cruiserweights que se venía hablando hace un tiempo. Así que me parece que es un, un gran anuncio. Y yo, como fan de Progress, estoy encantado porque no, no le temo a. A que WWE se, se asocie con las empresas indies que me gustan, con que se los puedan llevar. Así que, por lo menos personalmente, estoy contento y, y obviamente con mucho hype de ver quiénes son los, los luchadores que van a participar. Probablemente, bueno, un Will Osprey seguro. Eh, tal vez Martin School, no sé, pero ya, ya es un gran anuncio. Muy interesante. Eso se suma al anuncio de que en Wolf iba a suceder algo similar, así que. Ya tenemos dos lugares en los cuales va a haber gente Sites. que va a estar compitiendo para participar en ese torneo de WWE. Gente que no está bajo contrato con la empresa, además. Y es, de hecho, muy interesante que se abra una posibilidad así porque WWE no está acostumbrada a trabajar con otras empresas de esa manera. Así que es algo curioso y que llama la atención. Y ya vemos que, o sea, sabíamos lo de Wolf. Y Wolf tenía una, una relación con WWE de hace ya un tiempo. Pero lo de Progress sorprende un poco, ¿no? Sorprende gratamente. Sí, sí, sí y bueno eh, aparte de digamos Willows Primarty Scoro se te ocurre alguien que podría participar de pruebas que no conozcamos tanto pero que crees que podría estar en la Global Cruiserweight Series eh, a ver alguien menos con... bueno Flash Morgan Webster seguro Ok. es eh, que a mí me gusta mucho también de, de los luchadores de de evolve me parece que es un estilo que, que en las estas Global Cruiserweight Series podría podría rendir uh -huh. Entonces estaremos atentos a ese torneo y a la gente que nos está mencionando Fede ahora. Vamos a hablar de algo interesante, algo que es simplemente un detalle. Hemos estado comentando a partir del Shane Massman contra Undertaker, por el hecho de que está la estipulación de que Shane, si gana, va a, tener, va a tomar el control de Raw, acerca de la posibilidad de la división de marcas, que es algo que llama la atención definitivamente. Y lo que ha sucedido la última semana es que el Departamento de Marketing de WWE... Se ha puesto a crear nuevas gráficas para Raw y SmackDown en WWE Network. Y según lo que se ve, esto obviamente es simplemente lo que sucede, pero ahí está. John Cena, Kevin Owens, Nicky Bella, Bray Wyatt, Alberto de Río y Charlotte aparecen en Raw. Roman Reigns, Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Page y New Day aparecen en SmackDown. Lo cual podría indicar una especie de división de marcas, tal vez para el futuro, pero oh. es, es solo una especulación, obviamente. Es algo que estamos comentando aquí. Pero quién sabe, ¿no? Es una posibilidad que llama mucho la atención porque, obviamente, si Shane toma el control de Raw, algo tendrá que pasar a partir de eso porque Triple H y Stephanie no se van a ir realmente. Así que no, está, claro. está la posibilidad ahí. Siempre y cuando pase lo de Undertaker, a ver el combate cómo termina. Pero sí, hay, hay posibilidades y... Yo realmente no me imagino... Porque si hablamos un poco de esta rivalidad de Undertaker y Shane... Hemos hablado de esto ya, pero... Si Jane pierde y ahí, ahí, ahí termina todo, nos quedamos con la WWE horrible que nos han vendido de que está cayendo, que están los kills con control. Y no creo que eso sea lo que... En, en lo que va a terminar. Así que ahí está la posibilidad, Fede. Me encanta estas. Cuando se generan rumores así, es como cuando estamos en la temporada de bruselmeña y aparecen los camiones promocionales, esos. <laughs> y, y se ve, no sé, el Undertaker antes de que sepamos que va a participar o no. Entonces. Ah, ya creemos que va a estar Undertaker contra tal o, o que en el main event pueden luchar tales luchadores porque apareció un afiche en tal lado. Me encantan esas cosas eh, que, que nos da ahora la, la posibilidad esta de estar todo el día conectados y, y, y pendientes. Es, es muy divertida. Y obviamente, hablando del tema de la posible división de marcas, es lo que venimos diciendo hace, hace tiempo con esta rivalidad: es necesario que pase algo. Eh, que haya una, una resolución Porque si no Es como que nos quedamos eso con, con la WWE mala Porque Es muy notorio que la gente está a favor de Shane Y de, de que él se haga con el poder Entonces si pierde Es como que vas a volver a mirar Un producto en el que en realidad pensás que, que está mal Que, que no Que, que falla no, Que no. nos han dicho que está mal claro, Ellos mismos Claro Ajá. Entonces no Así que interesante, interesante. Tenemos a Andrés en la línea. Hola, Andrés. Eh, hola. Hola, ¿qué eh, tal? ¿De dónde nos llamas? Eh, de Chile. De ¿Qué Bahía. tal, Andrés? Cuéntanos. Eh, quería hacer una, una acotación con respecto a la, a la regla que puso Vince, con respecto a, a que si perdía Undertaker, eh, no podía luchar más en WrestleMania. Ajá, sí. Eh, nos parece un poco inútil en el caso de que Shane ganara y tuviese control de Raw... Poder totalmente anular ese, esa condición, teniendo el control Ajá. de la compañía. Sí, no eso, tenemos, eso es lo que, no lo, que, lo, que, lo que se había dicho era eso, ¿no? Había mucha gente que a, a, apenas salió ese, esa estipulación, decían, ah, seguramente se, va a ser que Undertaker queda despedido y Shane lo contrata de vuelta porque tiene el poder. A mí me parece, intentando justificar esto porque obviamente si es así la solución... No tendría mucho sentido que haya esa estipulación y además sería muy ofensivo, ¿no? Que nos venden todo esto como algo muy grande y que de pronto se solucione tan fácilmente. Me parece que podemos pensar, tal vez, que Shane toma el control de Raw, pero eso no implica que tiene poder para contratar gente en WWE, porque solo tiene control de Raw, qué sé yo. Me parece que eso podría ser una justificación para que esta estipulación funcione. Sí, yo también, creo que está por ahí el, el costado para evitar eso, ¿no? Que. Que fue enseguida lo que se dijo cuando surgió esta estipulación. De, bueno, da, pero si Shane tiene el poder, entonces tengo que, que no tenga el poder. En realidad, que, que se siente en Raw y no tenga el poder de la empresa en sí, porque es lo que se está diciendo. Que en realidad tendría, no sé, como una especie de control creativo, si se quiere, pero no necesariamente corporativo. Sí, también creo más o menos lo mismo, aunque sí es un poco incoherente, no, cómo lo, como lo están vendiendo, no. No sé si ha mostrado Shane su opinión respecto a Undertaker, si él está de acuerdo con eso, no. No han desarrollado mucho ese ese asunto, pero como que por darle más eh, incertidumbre al, al resultado. Claro, eso tendría que venir mañana, no, porque Vince hizo el anuncio la semana pasada que no estaban ni Shane ni Undertaker y mañana que estarán ambos en el show. Algo se tendrá que hablar del tema, ¿no? Eso creo que podría ser el final de la construcción de la rivalidad, así que por ahí algo de interés podemos tener. Sí, creo, creo lo mismo. Eh, también quería hacer una, una pequeña acotación eh, con respecto a, a al Mr. Money in the Bank que se viene. Eh, uh -huh. Ustedes creen que eh, yo particularmente, mucha gente piensa que Kevin Owens es como el más apropiado eh, pero ¿contra quién piensan que podría perder el Intercontinental Kevin Owens? Yo creo que va a retener ahora en WrestleMania. Pero probablemente vaya una rivalidad con AJ Styles, que es como lo más natural, más que incluso con Zayn. Me parece que eso habría que guardarlo para más adelante incluso. Eh, y que perdiera el título con Styles y ahí él estar libre para, para, ir en, para luchar por, por el maletín junto con Sami Zayn también. Y sí. me parece sí. que es como el camino. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me gusta la idea de que. Uh -huh. Bueno, yo también pienso que Kevin Owens va a retener en WrestleMania. Sí. Y me gusta la idea de que uno puede pensar ahora, claro, está Sami Zayn ha aparecido y está esta rivalidad con Kevin Owens. Pero es cierto que Sami Zayn ha sido muy mal presentado. O sea, no nos han dicho nada de él, simplemente apareció un día y se acabó. No sabemos quién es, no ha dado buenos combates. Así que el público que no lo conoce de NXT está muy perdido con Sami Zayn. Así que me parece que si van a hacer un Sami Zayn contra Kevin Owens, una rivalidad que dure mucho tiempo y que sea importante, pueden tomarse un tiempo para construirla mejor. Y mientras tanto me gusta la idea de que AJ Styles gane su combate contra Chris Jericho y eso le dé el derecho de ser retador al título, ¿no? Eso hace importante el título también. Y me gusta la idea de Kevin Owens contra AJ Styles porque tiene sentido. Se han retado alguna vez, eh, no solo en Twitter, sino también en el tema del Royal Rumble, que Kevin Owens lo eliminó y estuvimos hablando de eso durante un tiempo. Así que sí lo veo y me gusta la idea. Sí, a mí Tú, mí también. tú, tú, tú eres la autoridad aquí sobre Kevin Owens. Como, exacto, como fan de Kevin Owens. Eh, también el, el feud con, con Sammy Zayn lo quiero ver bien construido, con tiempo, con la importancia que, que merecen ambos, ¿no? O sea, si bien obviamente, como siempre digo, yo soy súper fan de Kevin. Eh, Sami Zayn se merece el, el lugar en, en una historia un lugar importante, o sea no, no solo Kevin Owens la va a llevar adelante, porque la rivalidad es importante por ambos lados, o sea, no, no puedes remarla solo con, con Owens y su forma de ser, y que, que son rivales de hace tiempo, etcétera, etcétera. Hay que presentar bien a, a Sami Zayn un trabajo como, como el que se hizo en, en NXT, que fue genial. Eh, no solo en la, rivalidad, la la rivalidad entre ellos sino el trabajo en general del personaje de Sammy con todo el, eh, toda la historia de superación y de llegar al título etcétera etcétera que si recordamos el de los que hayan visto la coronación de Sammy Cena en NXT, fue fantástica creo que fue uno de los momentos del año capaz uh -huh. sí así que y eso se logra no porque haya tenido un buen combate y lo haya ganado y la gente lo quiera porque conocía a, a, a su primo el genérico sino que se da por, por la construcción Entonces, sí. si, va, si va a tener una rivalidad con, con Owens que construyan bien el personaje, construyan bien la rivalidad le den el tiempo que, que amerita porque va a ser un éxito o sea, es un, yo creo que eso es un está garantizado que va a ser combates promos, segmentos, todos geniales que tienen que darles tiempo y, y, y va, va a rendir sin dudas y volviendo a Love Styles, sí me parece que es una, una buena idea. Este, es un buen rival para Owens. Lo demostraron en el ring, por ejemplo, de la semana, esta semana. Y, y me gustaría también, así que estamos todos de acuerdo. Y hablando sobre el Money in the Bank, a mí Owens también me gustaría como ganador del Money in the Bank y por supuesto a Fede también. Y, pero habrá que esperar a ver cómo llegan ahí, ¿no? Porque faltan unos meses. Y en estos meses podemos tener una idea de a quién le están dando el push, a quién quieren darle el impulso realmente para que sea el ganador, el próximo campeón. Kevin Owens sería ideal, pero a veces se, se nota que no le tienen tanta confianza o no quieren darle tanta, tanto protagonismo en el show, lo cual es un error. Pero habrá que esperar a ver cómo es que llega a ese combate. Y si es ganador, sería, sería genial. Sí. Totalmente. Creo que, que la, la gran, el gran problema es cómo cómo introducir a Sami Feng, cómo presentarlo y darle esa fuerza. No, no toda la gente que ve WWE ve NXT. Entonces, eh, es importante en qué realidad este, orientar a, a Sami después de la lucha por, en WrestleMania, asumiendo que Owens va a retener. Sí, 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 de acuerdo contigo, Andrés. Muchas gracias por llamarnos. Igualmente. Un saludo, chao, chau. chao. Ahí está, entonces, uh, una interesante conversación sobre, sobre Kevin Owens y el Money in the Bank. Seguramente a ti. Te habrá llamado mucho la atención. Sí, es que. No es la primera vez que escucho el nombre de, de Kevin asociado a, al maletín. Y bueno, como, como obviamente dijiste vos, me encantaría que, que le den la chance que se merece. Así que. A, además, Owens, con el esperar. maletín sería un personaje interesante, ¿no? de, sabiendo cómo es su personalidad y que esté con la posibilidad de, de canjear en cualquier momento. Sería interesante ver cómo es que actúa como un tipo que tiene el poder en, en sus manos y todo. Sería, sería interesante. Es que, imagínate los, los troleos que puede llegar a hacer Kevin Owens con el maletín. Este, lo, lo que hizo el lunes en Raw sería una, una nimiedad comparado a lo que puede llegar a hacer Owens con el maletín. No sé. La, las cosas que puede hacer son inimaginables. Hablando de Chris Jericho, que por ahí salió el nombre, hablando de AJ Styles. Chris Jericho, al parecer, ha tenido una pequeña, un pequeño intercambio de tweets con Shinsuke Nakamura, todo en k faith Preparando lo que sería un combate entre ambos para Japón, que estará WWE en, en Tokio, en el Sumo Hall, en julio. Eso nos podría dar a, pe a pensar que Shinsuke Nakamura llegaría pronto al roster principal, lo cual sería obviamente genial y sería lo más adecuado. Además, no creo que necesite estar mucho tiempo en NXT. Y un combate con Cristianico suena interesante y estaría muy bien para ese show de Japón si se llega a realizar. Y se llega, si se llega a transmitir en WWE Network como el año pasado. Y es un combate que llama la atención no de Chris Jericho. Además Chris Jericho parece que va a estar trabajando más en WWE. No solo está aquí para WrestleMania. Así que Chris Jericho contra Shinsuke Nakamura. Fede. Sí, me, me encanta la idea. Eh, siempre se menciona a Jericho que es como el que prueba a algunos luchadores nuevos. Y se aprovechan este tipo de house shows para eso. Como fue con Neville en un momento, con Kevin Owens. Bueno, hay varios ejemplos, esos son los, los primeros que, que se me ocurren. Y bueno, es raro decir probar hablando de Nakamura, ¿no? O sea. Oh. Yo. Por favor, quiero, quiero entrar en el contexto. Y me refiero a estándares, WWE, a, a ritmo, a ese tipo de, de cosas. Obviamente, Nakamura creo no, que claro, no tiene que probar nada. Pero. Bueno, tiene que adaptarse a este estilo. Y justamente Jericho parece que es el indicado. Tiene, que tiene buena relación, eh, se supone, con, con gente de la empresa que le prestan atención a su opinión. Y, y bueno, y, y obviamente es un gran talento Jericho, pese su, a su edad y, y no estar en el mejor momento de su carrera. Obviamente es, es un grande, así que. Es un match que, que me encantaría ver Nakamura-Chris Jericho, sería fantástico. Sí, sí, sí. Ya me imagino a Jericho yendo luego a Vince y decirle Ese es el mejor luchador de todos los tiempos. Pero ya <laughs> llegará el momento. Así que, sí, un, algún combate que llama la atención por todo lo que mencionamos ahora. Y que seguramente también sería bueno en el ring. Y ya quiero ver a Nakamura entrando en takeover para ver cómo la gente se vuelve loca. Uf. Vamos a hablar de algo que ha sucedido en los últimos días. El día de ayer salió esto y es algo interesante. Y es que Easy Tree de TNA ha cancelado una aparición en Preston City Wrestling que tenía para el fin de semana de y el día domingo además, en Inglaterra. Y esto debido a que, de, según dijo el promotor de, de Preston City, TNA se habría acercado a la empresa, habría mandado un anuncio diciéndoles que no, Easy Tree no puede participar en ese show. Porque tiene un compromiso con ellos para algo que, relacionado con el canal. Y por supuesto, EC3, como está bajo contrato con TNA, ellos tienen la prioridad en cuanto a su buqueo. Así que si ellos deciden que necesitan a EC3, se cancela el buqueo que tiene en otro lugar. Y por eso es que Preston City no tiene nada que hacer al respecto. El promotor estaba muy molesto. Decía que cómo es posible que TNA esté faltando a un acuerdo que se cerró hace, alguno, hace algunas semanas. Y dijo que va a pensarlo dos veces antes de volver a contactar con talento de TNA. Pero lo que sucede, ahora hemos eh, salió luego una, una información al interior de, de la empresa. Y lo que pasa es que, como estábamos hablando hace un tiempo, los contratos de TNA ahora. Le permiten a su talento participar en eventos de fuera. Siempre con la. Eh, con el intermedio de TNA que negocia los, las apariciones. En este caso, Easy Tree lo que hizo. Fue que él mismo se puso en contacto con estos promotores y él mismo había estado. O sea, él mismo se había buqueado para estas fechas. Y como no se hizo a través de TNA, TNA no, no podía hacer nada para solucionar el problema. Fair. El otro caso que es similar y que es diferente por, por, est, por este motivo, este detalle, es James Storm, que tenía también un compromiso para ese día, el fin de semana de WrestleMania, pero TNA también lo necesita a él. Y como el. El acuerdo de James Storm sí se hizo a través de la oficina de TNA. TNA, a, 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 luego de sacar a James Storm, ha hecho el, el esfuerzo para compensar al promotor y poner todo en orden, porque ellos estaban a cargo. En cambio, en Preston City se han quedado sin nada que hacer, habían invertido en una campaña promocional con EasyTree al frente. Y bueno, es simplemente un tema que creo que se reduce a las formas de, de ponerse en contacto con el talento de TNA, que ahora es siempre a través de la oficina misma. Sí, es que TNA tiene, tiene, tiene estos problemas, ¿no? A, a mí se me viene a la mente la situación de Hernández, por ejemplo, que no tiene nada que ver en sí eh, en cuanto a, a lo que pasó, pero es como que en ese entorno, eh, siempre que, que pasa algo raro, con contratos, con apariciones, eh, es con muchas veces es con TNA, ¿no? Que, que se ve que no sí sé, tienen un manejo extraño. Eh, en este caso, como decís vos... Eh, Contactaron con el luchador y no con la oficina, entonces por eso pasó eso. Pero. Ethan Carter, que hace tiempo que trabaja en la empresa, se, debería manejarse de otra manera, ¿no? Debería saber eh, cómo son las cosas, que si hace un arreglo por su parte. Aparte, un fin de semana, una temporada, en realidad, ya va más allá de ese fin de semana, ¿no? Son todas estas semanas en torno a WrestleMania que son tan importantes. Entonces es. Es un tema complicado y es lógico el enojo de, del promotor de, de Preston City Wrestling que, que se jugó por una, una cara visible un, una persona conocida como es el, el, este luchador en Easy Three y perderlo es obviamente perder una inversión y una apuesta pero bueno, decir que no va a trabajar más con talento de TNA eh, me parece más una respuesta de por el enojo del momento que que hay algo sensato. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, simplemente para que esto será seguramente un precedente para que los promotores sepan que todos los contratos para, o sea, los acuerdos que llegan a los luchadores de TNA tienen que hacerse a través de la oficina y tendrán que tomar medidas para que esto sea así, ¿no? Es el modelo, es lo que está haciendo ahora TNA con sus contratos. Claro que, que no me parece, o sea, no me parece mal la actitud de TNA que si lo precisan, eh, digan, no, bueno, esto es prioridad. Pero claro, es como que eh, ese, ese sentimiento que me da de que fallan esas cosas ahí internas, de que no los luchadores o no, o no saben cómo se manejan, o, es como. es raro, no sé. Sí. Hablemos de algo interesante y tiene que ver con Lucha Underground esta semana, que por por cierto, si no Uf. lo han visto, tienen que verlo. Es, es el, el programa dedicado a Last of Warfare: el WrestleMania mejor que WrestleMania. Mejor dicho, Royal Rumble mejor que Royal Rumble. <laughs> aunque también puede ser mejor que Rosalina, no lo sé. Y, y lo interesante es que tuvimos este, este Aztec Warfare, este Royal Rumble de Lucha Underground, que es un Royal Rumble en el cual la forma de eliminar es solo por conteo y por sumisión, o sea, no hay por encima de la tercera cuerda ni nada. Y lo interesante es que estuvo Phoenix en el rol de Roman Reigns en el One <laughs> vs. All, y esto por supuesto se grabó antes de que se lleve a cabo el Royal Rumble con Roman Reigns y el One vs. All. Así que no sé si será coincidencia o no, pero la idea es similar. Y el combate, bueno, fue un combate bastante entretenido durante toda la. casi toda la primera parte, media hora de show. Hasta que de pronto en la parte final aparece Matanza Cueto, el monstruo que nos han estado vendiendo durante temporada y media. Como el gran monstruo temible que se come a la gente y que mataba a todo el mundo, que salía, que estaba en una jaula además. Y salió el tipo. Y destruyó a todo el mundo, ¿no? Y fue una gran, una gran presentación. Nos hemos. Aquí nos hemos vuelto locos comentando lo que fue ese show. Y la, la pregunta ahora es. Hemos estado hablando de Matanza el año pasado. Cuando terminamos de ver Última Lucha. Decíamos. Nos han vendido Matanza como este monstruo. Esta figura sobrenatural. Este tipo imparable. Una, esta, esta bestia. Y el problema era que nos poníamos a pensar. Nos lo han vendido tan bien. Que posiblemente cuando aparezca, vamos a estar decepcionados porque no hay nada que pueda estar a la altura de lo que nos han vendido. Sin embargo, a mí me ha gustado mucho esta presentación y yo estoy bastante satisfecho con Matanza. ¿Qué te parece a ti, Fede? Totalmente, me parece que fue una, una gran idea que sea en el Aztec Warfare porque hace que toda la violencia y la agresividad de Matanza no se centre en una persona, ¿no? que era el, el temor, o sea, un tipo que mata gente. Cuando entra a pelear, si va a pelear con, contra uno que lo, lo tiene que matar en el ring, ¿cómo, cómo lo parás? ¿O, ¿O por qué razón el tipo se detendría? ¿No? O sea, lo, lo cubre en tres, lo deja, festeje y se va, no, sería, sería raro. Capaz que ahora en esta semana vemos cómo hacen para que, que Matanza pueda pelear normalmente, entre comillas. Entonces este Warfare funciona perfecto, pues son muchos. Entonces el tipo no puede venir y estar. 10 minutos, 5 minutos rompiendo, destrozando y comiéndole la cara a uno solo. Entonces entra, destruye uno y dale el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y, y la destrucción se hace visible sin, sin esa necesidad de, de pensar, ah, bueno, no, pero antes era un tipo que mataba y ahora se conforma con la cuenta de tres. Entonces me parece que queda, queda muy bien eso de que se cargue a no sé cuántos luchadores y, y entonces se queda patente la violencia, su agresividad. Y, y no nos deja dudas de, de que es un monstruo. Me parece que fue lo mejor que podían haber hecho este, este, este debut de Matanza Cueto. Sí, aquí Nicolás nos dice que la, el primer, la primera muerte de Matanza debería ser la mascarita sagrada, ¿no? Pero bueno. <laughs> eh, el, el combate fue genial. Y bueno, eh, hablando de Matanza, creo que se hizo muy bien el trabajo para venderlo, como he mencionado. Y eso ayudó mucho a que su presencia en el show fuera muy interesante de ver cómo destruía a todo el mundo pero también hay mucho mérito para el luchador que es un tipo no muy conocido estuvimos hablando acerca de el spoiler de quién es y, y eso pero en realidad no es importante y Capu lo mencionó el, el viernes cuando hablamos del show no es importante saber quién es Matanza porque el tipo no se va a quitar la máscara ni nada aparte no es muy conocido claro. pero el tipo lo hizo realmente muy bien, o sea, salió ahí luchó como un tipo como un monstruo realmente, como, como se movía y los movimientos que aplicaba Aparte es, es técnicamente bueno. Así que creo que se hizo un gran trabajo con él y con el casting de Matanza, a pesar de que el tipo tal vez bueno, eh, él no es muy alto, pero comparado con los luchadores que están en el roster de Lucha Underground, está bien, o sea, no se ve pequeño ni nada. Y claro, tal vez el problema sería que Darío durante toda la primera temporada estuvo mirando hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo cuando hablaba con Matanza. Pero bueno, es, es un detalle <laughs> nada más. Pienso que eh, eso es un gran Matanza, me, me ha gustado mucho. Y en un solo show, lo interesante es que en una sola aparición, y estamos hablando de Matanza como un tipo indestructible y, y el centro del show ahora o sea, es, es una estrella que han creado en una sola aparición. Es genial, es genial. Solo, solo luchando. Ah, a ver, vamos a hablar de esto que es muy interesante y es que Kurangel al parecer está viviendo el retiro a lo grande, ¿no? Tuvo una presentación <laughs> en You Are Fight Luchó con Rey Misterio. Ahora va a luchar contra Zack Saber Jr. Este combate que algunos catalogan como un Dream Match. Porque Zack Saber es un tipo que es muy técnico. Y Kurt Angel sabemos que tiene una, una carrera en, en la cual se le ha reconocido este, este mismo. O sea, esta misma virtud de ser un tipo muy técnico y un gran luchador. Así que tenemos un Dream Match, entre comillas, entre Kurt Angel y Zack Saber Jr. Y lo curioso es que al parecer. esto no me da a entender, ahora que he visto a Angel no solo a buqueado contra Zack Sabre Jr., sino también en, en ese show de Your Fight, me da a pensar que este tema del retiro y todo el tour de retiro en TNA y toda esa ceremonia y todo lo demás, fue un poco más para salir de TNA que para retirarse realmente, ¿no? Esto sumado al hecho de que se hayan ido gente como Eric Young y Bobby Roode. No, no da entender que en TNA el tema del dinero está pesando. Sí, fue un, un retiro que... Que no fue tal que en el mundo del wrestling es muy común, así que en realidad no, no debería sorprendernos mucho. Pero. Pero en realidad sí, eh, aparte está eh, teniendo unas apariciones interesantes, Kurangle, ahora, como, como fue la de Evil Fighter el otro día, que fue interesante, digamos. Y bueno, esta que se viene ahora en, en Red Pro también. Y bueno, sabemos que a Fede no le gusta mucho Zack Saber Jr. Oh, no. Pero ahí está, es un combate que llama la atención al menos, o sea, a, habrá que dar, echarle un vistazo a ver qué tal qué tal sale. Pero bueno, ahí está Kurang, el que como vemos. Esto de TNA, bueno, lo que, lo que sucede con TNA... ponte en esta situación, ¿no? Tenemos a Bobby Root y Eric Young, que son tipos que han estado en la empresa durante mucho tiempo, y según lo que ellos piensan, y piensan con toda la razón del mundo. Son tipos que se merecen algo, o sea, una compensación de TNA por su esfuerzo que les, les satisfaga en cuanto a lo económico, ¿no? Cuando llegó James Storm de NXT, la empresa le ofreció una buena cantidad de dinero para dejar NXT porque, según lo que se reportó, le estaban pagando más a, a James Storm de lo que le estaba pagando NXT o WWE. Y es por eso que volvió. Y seguramente Bobby Root y Eric Young al ver esto, al ver que la empresa está soltando el dinero, dice, bueno... Queremos negociar nuevos contratos y tener un aumento. Y la empresa en ese momento dice que no, no puede hacerlo. Y por eso se van, ¿no? Y, y parece que. Si bien al parecer. Un, en un inicio parecía que TNA. Tenía dinero para invertir en luchadores. Veíamos mm. nuevas contrataciones. Veíamos a James Storm que regresaba. Y decíamos. Qué interesante. Está ofreciendo más dinero TNA de lo que ofrece NXT. Está queriendo traer talento de Ring of Honor. de las indies. Pero esto era solo un, una apariencia. Porque vemos que gente como Kurt Angle, como Bobby Root, como Eric Young se van. Kurt Angle con esto del retiro, pero vemos que no es un retiro real. Tiene y parece que está perdiendo un poco de talento en cuanto. O sea, relacionado con el tema económico. Sí, aparte son nombres importantes y están tratando de. de reponerse con contrataciones nuevas que. se puede hablar de eso, ¿no? Eso no es, no es spoiler ni nada, yo. Me pierdo mucho en TNA, no tengo idea de qué es lo que ya se, se, ah, se transmitió, que no. Pero oh, son como cinco o seis nombres que, nuevos que ah, llegan a, sí, sí. a TNA. El del tag team, ¿se puede decir? No, no, yo no ah, claro, lo, claro. los Lyoners. Eso, ahí va. Sí, de los franceses. Sí, va a decir <laughs> este que ahora tienen otro nombre que tampoco recuerdo, como no recordaba. Eh, Sylvester Lafort, Leford, algo así, Marcos sí, Marco Luis, Luis. Luis, ahí va. Que claro, se, se van Eric Young y, y Bobby Rude y vienen ellos dos y es como, pa, no, eh, no, no logran nada, me parece, no, eh, en efecto, digamos, de hype o de interés, creo que por ahí se fueron, ¿no? De NXT nunca fueron destacados, entonces no, no es una gran contratación y no, no logra para mí resarcir lo que es la pérdida, que obvio que no es tampoco, pre, supongo que pretenden eh, reemplazarlos así uno por otro no porque es lógico que, que no son lo mismo, pero uno ve lo que se va y lo que entra y, y sí, se, hay una diferencia notoria, es como que no no hay algo interesante que suene nuevo en TNA Sí, de acuerdo. Y bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy mencionando que ya la encuesta, como estamos cerrando el programa podemos ir viendo los resultados. El no ha ganado. La gente no cree que va a darse un Sting contra Undertaker con 41%. En el segundo puesto piensan que sí, pero en TNA con 32% y el 27% piensa que sí. Así que hay algo de esperanza entre la gente, pero por el momento gana el no. Pero ya veremos. Falta aún ver algunas cosas que tienen que suceder pero ya veremos si esto llega a darse o no finalmente. Vamos cerrando el programa de hoy. Le hemos pasado bien, como siempre, hablando de wrestling, conversando con ustedes, además con las llamadas y en el chat. Y les recordamos que estamos aquí todos los domingos y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que vayan a la página y suscríbanse. Y estaremos con Fede mañana, hablando de Raw, inmediatamente después de que termine el programa, estaremos en directo comentándolo. Y esperemos, Fede, que sea un show que nos venda realmente a WrestleMania a pesar de las falencias que pueda tener el show. Sí, yo espero que, que nos pase como la semana pasada, que nos fuimos unos minutitos más allá de la hora, porque hubo mucho de qué hablar. Así que espero que, que se queden en, en arras de lona, porque esta semana vamos a tener un montón de qué hablar, y espero que, que se acostumbren a, a mi voz, porque me, van a escu me escucharon hoy, voy a estar el lunes, vamos a estar la semana que viene, y probablemente si puedo llamar voy a llamar en otros programas, así que... <laughs> Voy a estar atomizando un poco porque, bueno, es la semana del año. Sí, esta semana es una locura y, bueno, muchas gracias por escucharnos en directo y también después. Estaremos de vuelta mañana, como les digo, hablando con Fede de Raw y esta semana va a ser una locura. Así que estén atentos a lo que tenemos en el podcast de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.